Ayer 14 fue el Día Mundial de la Endometriosis, una jornada de reflexión, sobre todo para generar conciencia y para acompañar y contener a las mujeres que tienen que atravesar esta enfermedad. Melina Balchesi es una de ellas y tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo te va, Melina? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Bueno, por lo que vi en redes y lo que ustedes han compartido, muy contentas por lo que fue la primera jornada de visibilización en Santa Fe del Día Mundial de la Endometriosis. Contanos de qué se trató. Bueno, la verdad que ayer fue todo un desafío, fue un día hermoso en el que nos sentimos sumamente acompañadas por la sociedad santafesina, que nos ha apoyado ayer con la entrega de volantes, nos han escuchado, han parado en el stand, han hecho clases de zumba con los profes que se vistieron de amarillo. La verdad que fue emocionante, fue una jornada casi histórica porque en Santa Fe no había ninguna asociación, no había información. Vos decías endometriosis, te decían ¿endo qué? No sabían de qué se trataba, así que por suerte este grupo de mujeres se armó hace muy poquito, hace 8 meses nomás, con Alexia y Verónica, que decidieron armar Endo Santa Fe, y de ahí, bueno, fue una montaña de emociones que sube y no para. Además, en plena pandemia. Bueno, ahora las redes sociales ayudan un montón, juegan un papel clave. Nuestra primera reunión fue hace unos días en el Senado, donde fuimos a hacer fuerza por la ley de endometriosis que ya se presentó a las chicas de Endo Guerreras de Venado Tuerto, junto con la diputada Paola Bravo, presentaron un proyecto de ley que tiene media sanción de diputados. Ahora iría a senadores y estamos luchando para que se traten extraordinarias. ¿Y qué tiene esa ley que a ustedes les permitiría tener el tratamiento adecuado? Principalmente es visibilizar la enfermedad, tratarla como crónica, porque es una enfermedad crónica, no se sabe ni de dónde viene ni tampoco tiene cura, o sea que tenemos que vivir con esta enfermedad, la padecemos todos los días. Otra de las cosas es que darle herramientas a los profesionales para que se especialicen en la materia, que estudien más de la endometriosis, cuando vayamos a los consultorios no sé quedarte, no sé qué decirte, no sé qué estudios complementarte para poder diagnosticarla. Es una enfermedad que tarda entre 8 y 11 años en ser diagnosticada. Entre ese tiempo que pasa, la calidad de vida de la mujer disminuye un montón y en muchas otras le genera hasta infertilidad. Después le pedimos, en el proyecto de ley está presentado para que nos contemplen todo el tratamiento integral, ya sea desde medicamentos que los tenemos que tomar de por vida, son medicamentos que son libres de estrógenos y que son muy caros, muy costosos para las mujeres, que lo tenemos que tomar cada 28 días regularmente para que nuestro dolor no sea tan grande. Y después también ayudarnos con el tema de que, bueno, que la ley salga para que todos los centros de salud, hospitales y obras sociales se hagan cargo del tratamiento integral, ya sea ginecológico, nutricionista, diagnóstico por imágenes, psicólogo, o sea, que nos den un tratamiento integral que nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida. ¿Y eso hoy no lo tienen? ¿Cómo hacen para seguir adelante? No. Por ejemplo, en mi caso particular, yo fui diagnosticada en 2012 en el hospital Cuyen, después de mucho ir y venir. Yo tengo dos hijas, una de 13, otra de 14. Por suerte pude ser madre sin ningún tipo de inconvenientes, pero fui diagnosticada fue indirecto. Primero me operaron por un supuesto granuloma en el peritoneo, en la parte abdominal, y cuando ingresaron, empezaron a explorar con la biopsia que se llegó a tener, dio un diagnóstico de endometriosis. Pero bueno, yo con ese diagnóstico me fui y me mandaban pastillas anticonceptivas que no eran las correctas. Es una enfermedad que es dependiente de estrógeno, o sea que no te pueden dar la que comúnmente te dan, que son combinadas. Lo que hacen es peor, el periodo menstrual es mucho más abundante, genera más dolor y eso genera más adherencias, que es lo que nos hace tanto doler. Cuando uno tiene endometriosis, lo que menstruamos todas las mujeres mes a mes, vuelve a ingresar a la parte abdominal y se aloja particularmente en órganos, puede ser la vejiga, pueden ser los ovarios, puede ser el útero, puede ser el canal rectovaginal.
y eso se van generando adherencias. Eso es lo que provoca el dolor y hasta en muchas ocasiones la infertilidad. A propósito de eso, mencionaste que en tu caso pudiste ser mamá, a pesar del diagnóstico, a pesar de tener la enfermedad, pero hay muchas otras que no, que la infertilidad es una de las secuelas. En esos casos, lo físico y lo psicológico pesa también, ¿no? Necesitan contención. Es muy duro porque tenés que luchar con tu propio dolor y vas a las consultas y no encontrás, no solo que no encontrás respuesta, que no encontrás contención. Te encontrás como en un callejón sin salida, los años pasan, cada vez que esta enfermedad avanza la reserva ovárica baja, entonces te empieza a correr el tiempo, el reloj, y decir, bueno, uno tiene que tener el derecho de ser madre cuando quiere, no cuando una enfermedad te limita a decir, bueno, ya tenés que quedar embarazada. Y en muchas cuestiones, muchas chicas que forman parte de este grupo, que se tuvieron que ir a ciudades como Córdoba, como Buenos Aires, que cuentan con un tratamiento integral de la endometriosis. Entonces eso les permite poder llegar a su sueño de ser madres o a decir, bueno, ya no quiero tener más este dolor, quiero que alguien me trate de forma responsable, que sepa lo que es la endometriosis y me dé una ayuda para poder paliar todo esto día a día y poder cumplir con las tareas laborales, poder cumplir con la casa, poder estar por lo menos al 90%. Claro, porque esto te incapacita, pensando en ese dolor y en esos problemas que tienen cada una de ustedes. El eslogan de Endo Santa Fe es, si te duele, no es normal. Si vos de repente tenés que levantarte para ir al trabajo y decís, no, te tirás a la cama del dolor menstrual, eso no es normal. No es un indicativo de únicamente de endometriosis, sino que pueden ser otras patologías, que por eso es tan importante la atención ginecológica. Lo primero que le decimos es que insistan en la atención ginecológica. Si te vas del consultorio y te sentís como que no te resolvieron nada, buscate otro. Buscá. La mayoría de las que conformamos este grupo hemos pasado por 10 ginecólogos tranquilamente. Increíble. ¿Y qué prevalencia tiene? ¿Qué tan frecuente es la endometriosis entre las mujeres? Es variante como cada una de las mujeres. Hay mujeres que son asintomáticas, que nunca tuvieron un dolor en su vida y sin embargo se encuentran con esta enfermedad cuando empiezan a tener embarazos eutópicos, cuando están embarazadas y lamentablemente pierden a su bebé, entonces por ahí si es muy avanzado hacen una especie de cesárea y ahí encuentran estas cosas y dicen, bueno, sí, está generando una infertilidad. Entonces te encontrás con chicas, por ejemplo, de 25 años que no tienen deseo de ser madre hoy, pero con este diagnóstico lo que las obligás es a congelar óvulos porque tu reserva ovárica se va disminuyendo. Eso es costísimo, aunque hay una ley, entiendo, de para poder lograr esos embarazos, no es tan fácil, tenés que tener todo un protocolo que no es tan fácil de cumplir. El color que las identifica es el amarillo. Acá. Ahí está. Y en Santa Fe, entonces, en esta primera jornada y después de estos primeros pasos, ¿cómo sigue ahora la historia? ¿Hasta dónde quieren llegar? Bueno, ayer fue un desafío. Somos un grupo de chicas que entre todas pusimos nuestro granito de arena. Invitamos a nuestros familiares, a conocidos, difusión en redes, para que nos acompañen, que el stand sea algo que sirva. Había un montón de chicas jovencitas que nos decían, ay sí, alguien me habló, una amiga me habló, mi hermana tiene dolor. Eso fue muy fructífero, porque quiere decir que la folletería sirve, el ida y vuelta esto de dar información, de decirte si te duele no es normal, tenés que ir al médico, y que para esto necesitamos que la ley se apruebe, porque nosotras podemos difundir muchas cosas, pero si no se acompaña desde políticas de salud, es como caer en saco roto. O sea que ahora van por la ley, así. Sí, queremos, ojalá que cuando fuimos al Senado nos recibieron el bloque del PJ, junto con la vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas, y nos dio el compromiso de que va a luchar por nuestra ley para que sea viable en el corto tiempo, ya que llevamos muchísimo tiempo esperando. Es como una postergación. Siempre nos dijeron que sos mujer, te va a venir y te va a doler, y eso lo queremos desterrar. Esperemos entonces que también hayamos colaborado con esa lucha que ustedes llevan adelante y que de alguna manera difundiéndolo pronto puedan contar con estas herramientas. Gracias, Melina, que tengas buen día.
Por último, las invitamos a todas en Endo Santa Fe, pueden unirse todas las chicas, las que tengan dudas, muy pocas tenemos el diagnóstico. Claro. Pero las que tengan dudas, si tienen mucho dolor, si encuentran que los profesionales las llevan de un lado al otro y no le encuentran salida, por favor comuníquense que algo vamos a hacer. Bueno, después del corte les vamos a mostrar el Instagram de Endo Santa Fe para que ya las identifiquen, ¿te parece? Genial, muchas gracias. Nos comprometemos a eso. Gracias, que tengas buen día.